Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, Heidi. Mi nombre es Marvin Alfaro. No sé si me logra escuchar. Buenas noches, Marvin. Sí logro escucharlo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Contenta? Ah, eso es importante. Eso es un buen comienzo. Sí. Qué bueno que nos va a acompañar en este curso, un curso muy, muy importante y muy determinante. Así lo sentí desde que me dijeron. Y esperamos poder llenar las expectativas y poder estar en este caso a la altura de lo que necesitamos y por supuesto de las competencias que queremos al final desarrollar, ¿verdad? Estamos esperando a los demás colegas que se puedan sumar. El grupo es un grupo, entiendo yo, tengo acá el listado, se mira muy, 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 con mucho potencial el grupo y es muy, muy interesante, ¿verdad? De diferentes empresas y cosa curiosa, ¿verdad? Un tema que de repente pareciera ser que no le damos el suficiente apoyo, pero es determinante lo del liderazgo dentro de las relaciones humanas. Totalmente. Dentro de las A mí me va a ser relaciones. de mucha utilidad, realmente estoy muy contento. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque de verdad, fíjese que es una de las cosas que queremos de repente, que la gente al final pueda saber cuál es la utilidad y que tenga una aplicación inmediata, ¿verdad? Eso sobre todas las cosas, una aplicación inmediata. Y podamos, veo que ya está Concepción Marina Alvarado de Benavides también. Muy puntuales, eso es buen síntoma. La puntualidad, sí, eso discutíamos ahora con unos colegas, estaba dando una capacitación en un conglomerado de gerentes y les decía que eso hace una distinción claramente en uno, ¿verdad? El poder estar uno a la hora, porque a veces eso dice mucho del interés, de lo que uno pueda generar en la otra persona, ¿verdad? Concepción, qué bueno verle. Buenas tardes. Gusto en saludarles. Casi, casi le escuchamos por ahí, casi, casi. Gracias. Hoy sí, hoy sí. Pues, Hoy sí. sí estamos con Heidi platicando sobre el tema. Okay. ¿Verdad? Y ya se nos está sumando Flor Sánchez también. Estamos hablando de las relaciones interpersonales y el tema que vamos a ver ahora es liderazgo, ¿verdad? Es un tema increíble, fundamental y por supuesto vital para el desarrollo nuestro, ¿verdad? Y cómo podemos ejercerlo en diferentes roles que nosotros tengamos dentro y fuera de la empresa. Okay, perfecto. Y eso va a ser determinante. Entonces, así que bienvenidas tanto Heidi como Concepción y poder así tenerles acá, ¿verdad? Y siéntanse en la libertad de poder preguntar e interrumpir en cualquier momento. Vamos a esperar 1 o 2 minutitos a los demás colegas que se están sumando, ¿verdad? Y poder tener así la posibilidad de compartir con ustedes ese tema tan determinante como son las relaciones interpersonales.
Bueno, ya se están sumando, veo a Nelson, a Celina, ¿verdad? También que se están sumando ya puntualmente, ¿verdad? Y es un honor estar con ustedes. También a Mirna veo que se está conectando, a Ana Claudia, ¿verdad? Que se están sumando, a Mirna, qué gusto, Ana Claudia, Mirna, Bien. Celina, buenas tardes. Buenas Ana tardes. Claudia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Un placer saludarles, Celina y Ana Claudia, también Nelson está por acá y Mirna también. Gracias. Estamos exactamente a las 7 en punto, ¿verdad? Estamos en este momento. Tratando de poder tener ya casi el quórum de los colegas, que en este caso vamos a estar hablando, se lo decía Heidi y se lo decía Concepción, un tema importante, ¿verdad? Relaciones interpersonales, pero vamos a comenzar con liderazgo, ¿verdad? La particularidad del liderazgo. Hemos preparado un material muy, 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 muy preciso, especializado, que nos va a permitir hurgar, pero también tener el fundamento para tener las variables, hacer un análisis y luego aplicarlo, ¿verdad? Eso se vuelve crucial y se vuelve fundamental. Entonces, será un honor el poderles tener acá, ¿verdad? Y poder así tenerla. Nelson, bienvenido, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, Muchas gracias. bienvenido. Celina, veo también que ya está por acá, ¿verdad? Y va a ser un gusto el estar con ustedes. Creo que ya hay un buen número. Quiero decirles que este seminario que vamos a tener va a ser, en este caso, se va a componer de conferencias, que el objetivo que trata es que podamos tener conocimiento, pero sobre todo la fundamentación para realizar análisis y luego aplicarlo. Es decir, que sea práctico, ¿verdad? Que podamos en determinado momento llegar al punto directo. Y vamos a tener una metodología muy sencilla, muy pragmática. Vamos a preparar, lo primero que haremos es, su servidor ha preparado una conferencia sobre el tema por normativa de INSAFOR. En este caso, siempre se nos pide que puedan conectar sus cámaras, que estén en este caso con sus cámaras abiertas. Eso es parte de lo que en este caso nos pide INSAFOR. Y por supuesto, nuestra agenda va a ser muy práctica. Su servidor va a desarrollar una conferencia sobre el tema de relaciones interpersonales, que es liderazgo, esta noche, ¿verdad? Vamos a conocer los objetivos, las metas. ¿Y qué competencia queremos desarrollar en esta noche para que luego, cuando termine de hablar, podamos pasar lista? Vamos a estar pasando lista. Nos necesitamos, en este caso, pasar lista con el objetivo de validar su presencia en ese sentido. Al final, cuando estemos pasando lista, pues yo le haré una pregunta abierta de todo lo que en este caso en la conferencia se trate, ¿con qué se queda usted? Porque al final es importante, ¿verdad? Es importante escuchar, pero ¿qué es lo que a mí me sirve en la vida práctica? ¿Qué es lo que yo puedo en determinado momento poner en énfasis en un determinado rol, en un determinado puesto? ¿Qué es lo que en determinado momento a mí me ayuda? Entonces, sean bienvenidos, nuestra agenda va a estar así, vamos a tener una conferencia, luego pasamos lista. Y en la lista, pues yo voy a ir preguntando, voy a ir diciendo el nombre de usted, y usted lo que va a decir es con qué se queda de la conferencia. Es decir, nos va a dar su parecer en el sentido de qué cosa a usted le llamó la atención, qué cosa es lo que usted puede poner en práctica directamente. Nuestras cátedras son directamente vinculadas a lo que es el conocimiento, pero también la fundamentación, la capacidad de análisis de llevarlo a la práctica.
¿verdad? Entonces, eso es crucial. Veo a Ellen, a Roselena y a Mirna, ¿verdad? Bienvenidos, a Celina también. Suplicarle siempre, ¿verdad? Que por normativa de ISAFOR, siempre nos piden que en este caso podamos tener encendidas nuestras cámaras en lo posible, ¿verdad? Y esto nos permita en determinado momento generarlo así, ¿verdad? Generarlo así. Así que, ok. Entonces, en la mayor parte de nuestra agenda, entonces vamos a tener una conferencia. Con esa conferencia establecemos un rango claro de incidencia, desarrollo la conferencia y luego voy, en este caso, tomando a su asistencia y usted me indica con qué elemento usted se va a quedar. Y cuando digo que se va a quedar es, ¿qué le resonó más? ¿Qué fue lo más importante que usted pudo visualizar en la conferencia? Las conferencias están hechas para tener conocimiento, capacidad de análisis, pero también llevarlas a la práctica, ¿verdad? Reconociendo y estableciendo ese parámetro, entonces podemos establecer ese rango. Déjeme entonces el poder compartirles con ustedes, para los que se van conectando, estamos explicando la dinámica, la agenda, una conferencia de su servidor y luego de la conferencia, pues nos quedamos un poco platicando, estableciendo, generando. En el pasado de lista, usted me dice, mire, me pareció esto, esto creo que es muy, 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 muy fundamental, esto es práctico, esto es lo que necesito, esto se podría poner en práctica, entonces va a tener una oportunidad, primero, de visualizar su listado, pero también al final de poder poner en práctica los elementos que necesitamos. Déjenme entonces compartir con ustedes lo que tenemos este día sobre la parte medular de lo que es liderazgo, ¿verdad? Así que les agradezco, mi nombre es Marvin Alfaro, ¿verdad? Y de parte de Inglés Corporativo y también, en este caso, directamente de lo que es INSAFOR, pues nos da mucho gusto, es un honor para nosotros tenerles acá, ¿verdad? Y poder compartir con ustedes un tema tan crucial como es el liderazgo. Para iniciar, para algunos, siempre les recordamos que por normativa, en la mayor parte de lo que a usted le permita, poder tener encendida su cámara, eso nos va a permitir tener una claridad de interactividad, daremos nuestra conferencia y al final, en este caso, tendremos un refuerzo participativo pasando en lista, pero preguntándole a usted qué fue lo que más le llamó la atención. Liderazgo. Hay que conocer el liderazgo porque el liderazgo nos define como persona, nos define como profesionales, pero también nos define como parte del proceso social en el cual vivimos. Un líder no nace, dice, sino que se hace. Famoso libro. Y sobre eso vamos a platicar. Primero, para poder hablar de liderazgo, yo debo de establecer su definición. Debo de conocer sus características. Y eso es lo que vamos a compartir ahora. ¿Cómo definimos liderazgo? ¿Qué es liderazgo? ¿Qué podemos visualizar? ¿Qué podemos entender de liderazgo? Déjeme entonces compartir con usted un poco el significado de liderazgo. No sin antes decirle que vamos a buscar como objetivo el conocer la definición y las características de liderazgo. Ese va a ser el objetivo de esta conferencia. La meta va a ser describir en este caso, la definición y las características del liderazgo, para que al final podamos tener una competencia de identificar tanto la definición como también las características. Es importante tener el fundamento. Muchas veces no encontramos los pasos, el elemento procedimental, cómo aplicarlo, porque a veces no lo tenemos definido. Tenemos que saber de qué hablamos. Y déjeme entonces compartir la definición del liderazgo. El liderazgo dice que se refiere a la capacidad de una persona de influir, guiar, motivar a otros individuos. Aguánteme ahí. Influir, guiar, motivar a otros individuos. Tres palabras claves. ¿Cómo puedo influir?
La influencia en este caso pasa primeramente por los pensamientos. La forma en que pensamos y lo trasladamos a una conducta podemos influir en alguien. La forma en que hablamos puede influir en una persona. La forma en que nos conducimos puede influir en una persona. La segunda palabra que usted ve en el concepto es guiar. ¿Qué significa? Que un líder tiene en este caso una variable determinante. ¿Qué es la guianza? ¿Qué significa? Que usted tendrá que establecer pasos estratégicos sobre los cuales deberá caminar. ¿Cómo? Pasos estratégicos a través de los cuales usted debe de caminar. Un líder debe de tener claramente cuáles serán los senderos en los cuales tendremos que caminar. Un líder que no sabe para dónde va es un líder que de repente no tiene, en este caso, esperanza. Es un líder que no tiene futuro. Tiene que saber qué es el propósito. ¿Por qué está acá? ¿Cuál es el objetivo de estar acá? Eso le va a permitir en determinado momento saber cuál es el sendero que debe seguir, saber hacia dónde va. No hay peor cosa que no tener claridad hacia dónde vamos. Y eso me permite a mí tener claridad, no solo de las cosas que digo, influir, sino saber cuál es el camino a seguir. ¿No se ha puesto a pensar usted cuando escucha a una persona que la persona no conoce y dice, pues vivamos el día a día? Eso no es guiar. La persona que guía tiene claro dónde estará mañana. Tiene claro cuáles son los caminos que hay que seguir. Tiene claro sobre qué senderos hay que transcurrir. Y el tercer elemento es motivar. Y aquí quiero dejar claro algo. Nosotros no inyectamos motivación. Nosotros despertamos motivación. Le repito nuevamente, desde la parte psicológica, nosotros no despertamos, en este caso, no inyectamos, sino que despertamos motivación. Porque algunos dicen, me inyectaron motivación. No es así. Usted tiene la motivación. Lo que hacen es que le despiertan. Y mi objetivo en esta tarde-noche, es que usted pueda despertar esa motivación por tener la capacidad de influir en otros, de establecer pasos seguros y sobre todo de estar motivado para poder ayudar a otros, para poder caminar seguro, para poder establecer decisiones que le permitan tener efectividad, eficiencia y eficacia. Es decir, efectividad, llegar a la meta. Eficiencia, manejo de los recursos. Eficacia, lograr las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo? Bueno, si usted puede influir en la persona, si puede guiar, si puede motivar, entonces será eficiente, efectivo y eficaz. ¿Cómo me dijo? Eficiente, efectivo y eficaz. Y cuando a veces alguien habla y dice, ¿a qué se refiere con efectivo? Ah, a que lo logró en el tiempo establecido. Había un tiempo establecido y llegó a la meta. ¿Pero qué es eficiente? Ah, es el buen uso de los recursos que yo poseo. Cuando yo utilizo correctamente los recursos que se me han dado a mí, entonces soy eficiente. ¿Y qué es ser eficaz? La unión de efectivo con eficiente. Si llego a la meta y ocupo correctamente los recursos, entonces me vuelvo eficaz. Significa que para poder influir, guiar y motivar, hay que ser efectivo, eficiente y eficaz. No hay otra forma. Alguien dijo, yo llegué a la meta. Sí, pero te acabaste todos los recursos. No fuiste eficiente. Ah, es que no logré llegar a la meta, pero los recursos los utilicé. Sí, no fuiste eficiente. O sea, hay una dependencia una de la otra. ¿Llegamos a la meta? Ok. ¿Qué recursos ocupaste? Los que tenía que ocupar. Efectivo y eficiente. Eficiente, los recursos que manejamos. Efectivo, tiempo de poder llegar a la meta. Eficaz, la unión de ambos. Usted me dice, yo soy un líder. Ah, ¿por qué? Porque influyo, guío y motivo. Ah, ok. ¿Y cómo lo está haciendo?
¿Está llegando a tiempo? ¿Es una persona que realmente en la cual se puede descansar la administración? No, mire, la verdad es que llegamos a la meta, pero gastamos más de la cuenta. No es eficiente. El eficiente es aquel que usa correctamente los recursos. Y eso es algo que usted y yo debemos de saber. Indudablemente, cuando influimos, guiamos y motivamos a otros individuos o a otros grupos, ¿hacia qué lo guiamos? Que tengan metas, es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar? La meta es ¿hasta dónde va a alcanzar? Si usted me dice, ¿cuál es la palabra clave en la meta? ¿Hasta dónde vamos a alcanzar? Uno de los significados de la meta es ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Una raíz que tiene la meta en su original es ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde quieres alcanzar? Esa es una meta. Y un objetivo común es algo que compartamos. ¿Cuál es el logro? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es lo que tú te has trazado como logro? ¿Qué quieres tú, en este caso, perseguir con esto? ¿Cuál es tu intención? El logro está vinculado a la intención. Y si usted ve, hay un punto que dice, y lo hace un poco más flexible el significado. Es un proceso dinámico. ¿Qué es esto de dinámico? Dinámico significa que va evolucionando. Y dinámico significa que no se mantiene, en este caso, quieto. Ese es el liderazgo. Y que implica toma de decisiones. Un líder que no toma decisiones no es líder. ¿Cómo? Nuevamente, un líder que no toma decisiones no es líder. Hay que tomar decisiones. ¿Y sobre qué base se toman? Sobre el conocimiento, sobre datos, sobre análisis. ¿Sobre qué? Sobre conocimiento, sobre datos y sobre análisis. Un proceso dinámico significa que yo debo de establecerme como ese proceso necesario en la cual voy a tomar decisiones. ¿A través de qué? De conocimiento. Tengo que conocer algo. ¿Cómo va a tomar decisiones usted si no conoce el proceso? Va a cometer un error. Si no tiene conocimiento, no tome decisiones. Tiene que tener conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Defina qué es lo que está haciendo. Es el conocimiento. Ay, ¿qué es esto? Esto es un proceso. Esto sirve para esto. Conocimiento. Segundo, datos. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto es? Datos. ¿A qué horas compró? ¿Qué es lo que hizo? Datos. ¿Quién compró? Estábamos haciendo un estudio para poder vender una tarjeta. Y el estudio contenía la información de algunos súper. Y era muy, muy práctico. ¿Quién compró? ¿Qué compró? ¿A qué horas compró? ¿Cómo compró? ¿Tarjeta de crédito? ¿Tarjeta de débito? ¿En efectivo? ¿Nos vendieron la data? Entonces, son datos. Los datos me ayudan a tomar decisiones. No tome decisiones si no tiene datos. Es que yo creo, eso es inferencia. No tome decisiones sobre eso. Es que de acuerdo a mi criterio, eso es un problema. Porque no tiene datos. Los datos es algo comprobable. Debe de comprobar lo que está diciendo. Es un proceso dinámico. Sí, se va a mover, va a evolucionar. Pero esto implica tomar decisiones. Se toman decisiones sobre conocimiento, sobre datos y sobre análisis. ¿Cómo hago un análisis? Veo qué es lo que pasa acá y veo qué es lo que pasa acá. Y estos dos comportamientos los uno y me pregunto, ¿qué pasa? Eso es un análisis, unir variables. ¿Qué pasa en la calle A y qué pasa en la calle B? Uno los dos y digo, ¿qué conclusión puedo sacar? Ese es un análisis. Cuando hay un cruce de variables. El proceso dinámico, sí, Marvin, implica toma de decisiones. Sí, Marvin, pero ¿a qué se refiere? A que debe de tener conocimiento para tomar una decisión, a que debe de tener datos y sobre todo debe de tener un análisis. ¿Cómo hago un análisis? Conociendo, en este caso, los actores o las variables. Quiero hacer un análisis de por qué calle me voy a ir. La calle A con la calle B.
Entonces, uno esos datos y uno esas variables y digo, ¿cuál es la calle que más me favorece? Donde no va a estar cerrada, donde va a haber, en este caso, circulación. Ese es un análisis. Para tomar decisiones necesita conocimiento, necesita datos, necesita análisis. ¿Sabe por qué se fracasa en la vida? Porque se toman decisiones a la carrera. ¿Sabe por qué de repente tomamos carreras que no debíamos de tomar? Porque se toman decisiones a la carrera. La toma de decisiones tiene que estar basada sobre que usted conozca, sobre datos, sobre análisis. Ah, ¿ya analizaste? Sí, yo creo. Eso no es un análisis. El análisis es, exploro esto y exploro esto. Y lo uno y saco una conclusión sobre lo real, no sobre lo que yo pienso. Lo que yo pienso es inferencial, eso se lo lleva el viento, pero sobre los datos, por ejemplo, quiero ir a San Salvador en Uber. ¿Y cuánto tenés? No tengo dólares, entonces no puedo ir, no puedo tomar una decisión. Es sencillo, es básico. Es por eso que dice que hay que tomar y que se toman, implica tomar decisiones. La segunda cosa que implica es que hay una comunicación efectiva. ¿Qué es una comunicación efectiva? Es una comunicación que se genera y llega. La comunicación que se genera a veces únicamente se percibe, pero no hay respuesta. ¿Ha visto usted que alguien habla, pero la comunicación solo llega, pero no hay respuesta? La comunicación efectiva es aquella que viaja del emisor al receptor y el receptor se convierte en perceptor y me da una respuesta. Esa es una comunicación efectiva. Usted habla con su esposo y con su esposa, entonces usted habla y el mensaje va y llega. Y cuando llega, hay una retroalimentación. Esa es una comunicación efectiva. Por eso cuando alguien me dice, es que ya hablamos, ¿y qué dijo? No, no dijo nada. No es una comunicación efectiva. La comunicación efectiva genera una retroalimentación. Me da una respuesta. ¿Qué tal te parece si compramos esta refrigeradora? Me parece que está muy cara. Ah, esa es una comunicación efectiva. Hay una retroalimentación. La inspiración, mire, siguiente variable, toma decisiones, comunicación efectiva. La inspiración, ¿qué es la inspiración? ¿Cómo nos podemos inspirar? Es que el profesional que no sueña, no vive. Dime cuáles son tus sueños. Y te diré cuán grande pasos darás, John Maxwell. Dime cómo es tu creatividad y te diré cómo es tu imaginación, Walt Disney. Es que dependiendo cómo es nuestra inspiración, ¿en qué se inspira usted? ¿En la necesidad? ¿En el desarrollo? ¿Cómo se inspira? La inspiración tiene que ver mucho con lo que tenemos acá y con lo que vivimos acá. Es decir, pensamientos y corazón. ¿Cómo procesa sus pensamientos? Es que la verdadera batalla no está allá afuera, está acá. Está acá. ¿Qué clase de pensamientos en este caso usted formula? Pensamiento, no, yo no puedo. Yo no he nacido para eso. Ah, ok, derrotado sin ir a la batalla. Ah, inspiración. Como sea, yo voy a intentarlo. Una y otra y otra y otra y otra vez. Inspiración. Alguien que procesa correctamente sus pensamientos. Ah, pero es que eso es soñar. El que no sueña no avanza. Los sueños se hacen reales cuando nosotros nos inspiramos. Hay cosas que están bajo nuestro control y hay cosas que no están bajo nuestro control. Sobre las que tengamos control, hagamos algo. Yo no tengo control sobre un autobús que va, pero sí tengo control sobre la prudencia que yo debo de tener al pasarme una calle, al manejar mi vehículo. La inspiración, ¿cómo está inspirado usted? ¿Está deprimido? La vida realmente está cara. No puedo salir, no tiene inspiración. Cuentan la historia de dos vendedores que fueron a África. Y cuando le llamó el jefe, en este caso, encontraron una aldea donde nadie tenía zapatos. Ellos eran vendedores de zapatos. Y el jefe llamó al primer vendedor y le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y le dijo, jefe, se equivoqué en enviarnos acá. ¿Por qué? No, esta gente no tiene dinero.
La gente no nos va a comprar nada. No tiene dinero. De verdad, sí. Pásame a Juancito. Ya le pasó a Juancito. Juancito, ¿cómo ves la cosa? Jefe, mande 7 cajas de zapatos. ¿Por qué? Aquí vamos a vender. La gente no tiene calzado. ¿Cuál es su inspiración? ¿Qué clase de vendedor es usted? A veces no necesitamos vender algo. Necesitamos vender nuestra propia vida. Inspirar a otros. Que otros escuchen, en este caso, palabras de aliento. ¿Qué clase de palabras usted utiliza? ¿Son palabras que inspiran o son palabras que realmente hacen retroceder a la gente? Inspiración. Y la última, hay un establecimiento de una visión compartida. ¿Cómo se autodefine? Ah, no. Yo escuchaba a alguien que decía, no, si yo no sirvo para nada. ¿Esa es la visión que usted tiene? La visión compartida es aquella que usted mismo se autodefine. Somos personas capaces, tenemos habilidades en las cuales las podemos mejorar. El estar en un curso como este nos hace la posibilidad de avanzar. Usted no puede ser el mismo ahora. Usted puede avanzar. ¡Ay, qué bonito decirlo! No, 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 no es decirlo. Hay que establecer una visión compartida. ¿Y qué es eso, Marvin? ¿Cómo usted se define? ¿Se define como alguien que ya perdió? ¿Se define como alguien que está deprimido? ¿Se define como alguien que ataca las ansiedades? Que diga, esta ansiedad no me va a detener. Este problema no me va a detener. Así se autodefine usted. Como un hombre luchador, como un profesional que en este caso emerge de las cenizas como el ave fénix. Y mire, ¿cuáles son las características que en este caso tiene la comunicación a través del liderazgo? Estas características del liderazgo son claves. La comunicación de los líderes debe ser, en este caso, excelente. La mejor comunicación no es aquella que utiliza un vocabulario que nadie lo entiende. La mejor comunicación es la que se entiende. Es aquella que es capaz de transmitir ideas y que pueda, en este caso, colocar pensamientos positivos, pensamientos claros, precisos en las otras personas. Es una característica del líder, que tenga una buena comunicación. No que engañe a la gente, sino que en determinado momento sepa comunicarse. ¿Qué es lo que quiere decir? Necesitamos hacer una inversión. Perfecto, se está comunicando. Pero lo mismo es la visión y la dirección. ¿Hacia dónde va? ¿Cómo se autodefine? No, es que mire, la verdad es que no sé, los líderes tienen que tener una visión clara hacia dónde quieren llevar a su equipo como organización, como empresa. Deben ser capaces de tener metas, objetivos y poderlos comunicar de una manera efectiva. No hay peor cosa que tener a alguien que le diga, ¿y cómo vamos, jefe? No sé cómo vamos a salir de esto. No, no puede ser. No puede ser. La toma de decisiones tienen que pasar por esa actitud de poder visualizar más allá de lo que tenemos. Discúlpeme, perdóneme, pero muchas veces el liderazgo que tenemos es porque nosotros no queremos, en este caso, autodefinirnos. ¿Cómo se autodefine usted? No, yo no me autodefino, no quiero nada. Autodefínase. ¿Es un salvadoreño pensante? ¿Es un profesional? ¿Es alguien que quiere avanzar? ¿Es alguien que quiere luchar? ¿Es alguien que tiene una mente brillante? ¿Es alguien que tiene disposición? ¿Es alguien que tiene una intención de crecer? Hoy me preguntaba a alguien, ¿cómo logro aumentar mi vocabulario? Sencillo, lea. Ay, no, es que la lectura es aburrida. Por eso no crecemos. Porque la lectura la vemos como un derrotero, como algo que de repente no va más allá de lo que debe ser. Qué gusto el poder estar con ustedes y qué bueno el poder ver a varios que no estaban, en este caso, al inicio. Para los que se conectaron luego, mi nombre es Marvin Alfaro y estaremos en este curso. Es un enorme gusto el poder estar con ustedes, ¿verdad? De parte de INSAFOR, a través de Inglés Corporativo, nos place mucho el poder estar con ustedes y poder examinar, poder visualizar cada una de las cosas que tenemos. Me fascina mucho el poder visualizar que hay muchas personas conectadas. Entonces, la dinámica que explicábamos al inicio es que
Su servidor normalmente comparte una conferencia al inicio y luego pasamos lista. Y cuando voy mencionando su nombre, usted me dice, ¿qué le llamó la atención? ¿Con qué se queda? ¿Con qué se queda? Es importante tener una retroalimentación. No hay peor circunstancia que usted escuche algo y no se quede con algo. Yo discutí esta semana con alguien que la educación virtual no es el problema. La cultura nuestra es el problema. ¿Por qué? Porque de repente le echamos la culpa a la educación virtual. ¿Pero qué es lo que pasa? Conectamos nuestra computadora y nos vamos y queremos aprender. No es posible, ¿verdad? Entonces, es parte de la cultura. Yo le felicito a usted. Usted ha escogido el mejor camino. La formación es el mejor camino. No podemos estar en mejor camino que formándonos. La formación demanda ¿qué? Demanda en este caso esfuerzo, demanda puntualidad, demanda que usted pueda visualizar elementos mínimos necesarios. Yo le felicito porque se necesita en este caso tener, en este caso, una visión compartida, saber quién soy, saber que necesito todos los días, todos necesitamos formarnos, todos, todos, incluyendo que está acá. Mire, antes de la pandemia, se nos decía que en 2 años nos podíamos desactualizar completamente de toda la parte. Yo soy un académico, pero también soy un empresario. Y nos decían que en 2 años podíamos estar desactualizados. Pero después de la pandemia hay un dato muy curioso. Dice que solo necesitamos 6 meses para desactualizarnos por completo de todo. 6 meses. 6 meses. Si usted pasa 6 meses sin capacitarse, sin formarse, significa que estará fuera del contexto. Déjeme entonces poder pasar lista a cada uno de los que están acá y poder, en este caso, escucharles a ustedes qué les ha parecido, con qué se queda. Ernesto Alexander Cortés. Por ahí vi a Ernesto, ¿no? Ah, sí, por acá. Ernesto, no sé si puede encender su micrófono y darnos... ¿Con qué se queda, Ernesto? Lo veo por ahí conectado. No sé si se lo permite. Bueno, mientras Ernesto se conecta, escuchamos en este caso a Celina Lisset Arriaza. Hola, buenas noches a todos. Mucho buenas gusto. Buenas noches. Fíjate que bastante interesante, de verdad, la conferencia. Es algo que... siento que en lo personal a mí me va a ayudar un montón. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar a veces dirigiendo grupos y a veces igual, ¿verdad? Que me están dirigiendo a mí. Y ahí es como un punto medio para tener una observación de a veces cuando uno cree que está haciendo las cosas bien y cuando no, ¿verdad? Entonces, es bastante bonita la conferencia. Una de las cosas que ahorita me ha quedado más que claras es que tal vez yo tenía una confusión en lo que era lo de eficaz, ¿verdad? Que era hacerlo todo, y todo bien, pero gracias a sus conceptualizaciones me estoy dando cuenta que a veces también tiene que ver mucho lo de los recursos y el tiempo, ¿verdad? Ajá, o sea, hacerlo dentro de ese tiempo, porque a veces uno se siente también satisfecho que lo ha cumplido, pero tal vez después de un tiempo, hemos puesto mucho tiempo, sino que en esa parte sí me va a ayudar un montón porque sé que tengo que definir un tiempo para lograr tener ese concepto bien especializado en mí para poderlo transmitir también a las demás personas. Excelente, Celina. Ha dicho muy bien usted en este caso lo que es eficacia. Recuerde, eso lo pueden encontrar en los 7, en este caso, indicadores que la OIT en este caso define. Y esos son efectividad, eficiencia, eficacia, ¿verdad? Y eso sí, eso es determinante. Bien lo ha dicho Celina. Gracias, Celina, por su aporte. Es muy, muy grato el poder escuchar la retroalimentación. Esto es lo que estamos hablando, comunicación, podernos comunicar, ¿verdad? Podernos establecer a través de eso. Muy amable. Alba Marisol Galdámez de Hernández. ¿Con qué se queda, Alba? La veo por ahí conectada. Bueno, escuchamos a Rosa Elena Salgado. Rosa Elena Salgado, ¿con qué se queda? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Con qué se queda?
Me llama. Lo he escuchado. Uy, creo que con todo, pero interesantísimo la comunicación. La verdad que la comunicación es la base. Es la base de todo, saber comunicar las cosas. De hecho, estoy en un área donde necesitamos la comunicación. Acabamos de terminar el inventario y una de las observaciones fue que se nota una falta de comunicación. Y es algo muy, pero muy importante. Así es que espero a lo largo del desarrollo del curso saber aprender o encontrar las pautas para poner en práctica el arte de comunicarnos. Excelente, Rosalena, tiene mucha razón. La comunicación es un elemento crucial. Y si estuviera en este caso John Maslow, en este caso diría que podemos en este caso medir qué clase de profesional somos a través de la comunicación. La comunicación me permite a mí saber qué tipo de líder soy. La comunicación me permite, como lo decíamos al inicio de nuestra conferencia, saber si pueden entender los demás. Y eso al final nos va a permitir establecer ese rango, como lo decíamos. Muchas gracias, Rosalena, por su participación. Ana Claudia González González, ¿con qué se queda usted de lo que hemos dicho en la conferencia? Quizás escribí mal mi nombre. Buenas noches, Marvin. Ah, ok. González Ana Claudia Velázquez. González Velázquez, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Okay, Marvin. Perdón, es que así aparece aquí en el Zoom, perdóneme hoy, ya lo vi aquí en el listado. Ah, ok, perfecto. No, entonces yo quizás voy a corregir el nombre, yo lo puse mal, mi perdone. No, al contrario. Gracias. Fíjese, Marvin, que yo me quedo con el método, el ABC de la toma de decisiones, porque al hacerlo de forma eficaz, a mí también me impresionó el entender de forma clara cómo tomar las decisiones de forma eficaz con el conocimiento, los datos y el análisis. Afuera el mi criterio, afuera el yo creo, me dio una, un salto de me dio una sacudida. Porque la verdad que afuera yo creo, yo considero, porque a veces uno se cree superdotado. Es cierto, hay un sexto sentido, hay un olfato. Yo trabajo en ventas y a veces uno huele o trata de detectar con algún cliente, pero no. Vamos a aterrizar a ser eficaz para tomar las decisiones. Eso es con lo que me quedo. Wow, Ana Claudia. Y usted lo ha dicho claramente, el problema de todo profesional es que pueda tomar decisiones sin tener conocimiento, sin tener datos y sin hacer un análisis. Son tres cosas fundamentales. Si yo conozco, al conocer, me debo de ir a los datos. Y los datos me van a permitir tener un análisis. Porque el peor error que un profesional puede tener, es decir, es que yo creo, cuando yo menciono esa palabra, le tengo pavor. Porque no tengo certeza. Sí, ya ha pasado, pero ¿qué datos son los que ahora me respaldan? Probablemente sean datos que han cambiado. Nuestras realidades cambian. Sí. Las personas cuando compran, usted sabe que evolucionan. Los momentos. Que de repente, las ventas cambian, ¿verdad? Las ventas cambian completamente. Sí. Lo que ahora probablemente vendió 10,000, probablemente la otra quincena, pues probablemente sean 7,000 porque el mercado es oscilante. Estamos pasando esto. Y a veces nos podemos topar quizás con un superior que de repente no entiende que es oscilante, ¿verdad? Es oscilante, ¿verdad? O sí lo entienden, pero no lo quieren entender. Y entonces ya uno es donde empieza la negociación. Mi cliente interno, yo, mi pensamiento, que es el que me mata. Es la peor lucha lo que usted mencionó, es cierto. Es que el dato le va a permitir hablar con jerarquía. Yo siempre le digo a alguien, no tenga problema. Hable sobre conocimiento, sobre datos y sobre análisis. Sobre eso no hay nadie que en determinado momento le pueda, en este caso, quitar la posición. Porque yo le digo, bueno, los datos son estos.
Y relacionar este dato con este dato es una capacidad que tenemos para poder tomar decisiones. Es decir, el conocimiento lo tengo. Conocí la ruta, sé cuánto se gasta y relacionar lo que se gasta con la ruta y con los actores que se proporcionan, sobre eso voy a tomar una decisión. Ah, ya no es inferencial, porque la inferencial, el problema es que es una aventura. Realmente el país y nosotros no podemos estar en una aventura. Tienen que ser un dato correcto. Y mi meta es que, perdón que interrumpa, que el cliente tome las decisiones en base a esos tres cosas. Usted ha dicho una parte importante. El cliente es nuestro espejo. El cliente, hay que preguntarle. Alguien me decía, ¿y qué es lo que voy a vender? Preguntarle al cliente. Este día estábamos con alguien y decía, ¿y cómo sé qué es lo que el cliente tiene? Pues pregúntale. Pregúntale, ¿tiene datos? ¿Cómo reacciona? Interesante su análisis, Ana Claudia. Gracias. Realmente es un análisis muy propio, muy gentil. Realmente va a ser, le soy muy honesto a todos, va a ser una experiencia muy agradable el estar con ustedes. Esperemos que podamos aprender en forma conjunta, todos juntos. Yo voy a aprender de ustedes y así mutuamente, ¿verdad? De verdad, muy agradecidos por la opinión. Muy gentil, Ana Claudia. Gracias. Tengo por acá también a Heidi Eugenia Salguero. ¿Con qué se queda? Yo me quedo con un montón de... que me he sentido muy identificada con mucho de lo que ha dicho. Ya tengo ya varios años liderando equipos y totalmente de acuerdo en que nunca se deja de aprender. Tengo una gran expectativa, ¿verdad?, de este curso. Y creo que definitivamente tenemos que estar constantemente capacitándonos, porque ya después de tener tantos años y ya con los cambios generacionales, es evidente, ¿verdad?, que hay una necesidad de aprender a cómo manejar ya a las nuevas generaciones, ¿verdad? Y principalmente me quedo con lo de la visión compartida. Fíjese que más allá de, yo creo que sí, estoy segura de que tengo visión compartida con el equipo, pero es algo que estaba pensando yo que debe estarse validando constantemente, ¿verdad? Pero sí, en realidad estoy en realidad el liderazgo y el desarrollo de la persona es algo que me apasiona, ¿verdad? Así que estoy muy contenta. Y el liderazgo compartido es algo que le va a permitir conocer con quien trabaja, saber que piensan de la misma manera y van en el mismo camino. Exacto, eso así es. Uno debe conocer a todos, porque lo que motiva a una persona puede ser diferente en otra y así, ¿verdad? Por eso es necesario conocer a cada individuo. Excelente aporte, Heidi. Muy amable, muy gentil por compartir con nosotros. Esta va a ser la dinámica que vamos a tener. Yo espero que les parezca. Tengamos una conferencia y luego podamos dar una retroalimentación, ¿verdad? Yo me agrada mucho el poderles escuchar, el poder compartir. Mire, la experiencia de ustedes también es clave para que todos podamos aprender. Cada uno tenemos una experiencia muy particular, ¿verdad? Y en este caso, muy amable, Heidi, muy, muy, muy interesante su aportación. Mirna Lizeth Hernández. ¿Con qué se queda Mirna Lizeth Hernández? Buenas noches. Buenas noches. Sí, muy interesante la conferencia. Pues yo me quedo con la parte de que a veces uno mismo se pone las limitantes sin antes haberlo intentado. Con la parte también de la toma de decisiones. Importante tener principalmente un punto de partida, como usted decía, tener el conocimiento. De ahí tener unos datos para poder hacer un análisis. Y saber cómo me voy a preparar para tener esa toma de decisiones correcta, porque puede ser que en un futuro también sea recordado como una persona que tomaba decisiones incorrectas por no tener las bases o los conocimientos, la información necesaria. Entonces esto me lleva a pensar como a un futuro, cómo quiero ser recordada, como una persona que tomaba buenas decisiones, que sabía guiar a un grupo, a llevarlos a un objetivo final, o quiero ser recordada como una persona que siempre todas las decisiones las tomaba mal. Entonces, esto me lleva a hacer como ese análisis. Nada más. Qué interesante lo que usted dice, porque realmente el poder tener precisión sobre lo que hacemos es lo que nos va a definir. Y tiene razón, Mirna, tiene razón.
¿verdad? Una perspectiva muy clara, una perspectiva muy precisa. Muchas gracias, porque también nos permite en determinado momento tener un acercamiento sobre la óptica, sobre lo que definimos, sobre lo que establecemos, y qué agradable es poder escucharle y tener esa retroalimentación, Mirta. Gracias. Muy amable, muy amable. Tenemos acá también a Norma Patricia Vázquez. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Un placer. ¿Con qué se queda, Norma? La verdad, creo de que está bien, muy interesante todo lo que he hablado. Bueno, ya me conecté un poco tarde, pero todo lo que escuché, veo de que va a ser de mucha ayuda para mí, porque a veces uno en la vida, quizás como persona antes de ser un líder, se confía mucho en sus propios conocimientos, en los propios, pero muchas veces desconoce quizás el área donde se trabaja. Muchas veces llega hasta desconocer las personas con que trabajamos, y creo de que es necesario saber dónde estamos, con quién estamos trabajando, y conocer también qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos llegar, para poder ser eficientes en todo, ¿verdad? No solamente en las decisiones, ¿verdad? En los datos, vemos que los tiempos son muy cambiantes y por ende los datos también van a cambiar, ¿verdad? Así que me quedo con todo eso. Excelente. No, tiene razón, Norma, ¿verdad? Todo evoluciona, todo cambia, ¿verdad? Y tenemos que ser versátiles, acomodarnos a las nuevas realidades, porque eso es lo único que de repente, y eso que están haciendo ustedes ahora de actualizándose, es importante. Muy gentil, Norma, excelente aporte. Muy, muy, muy grato el poder escuchar, y muchas gracias por esos aportes significativos. Concepción Marina Alvarado. Ok, gusto saludarle nuevamente. ¿Con qué se queda? Muy interesante el tema, pero al inicio usted mencionaba sobre la puntualidad. Eso me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque en las reglas de etiqueta y protocolo se menciona de que si usted está 5 o 10 minutos antes, está puntual. Pero si llegó a la hora, ese ya es un problema, ¿vea? Ya llegó tarde. Eso es como de lo principal, pues, porque con eso damos como el ejemplo a nuestro equipo, ¿vea? También con en el concepto de liderazgo, que es influir, guiar y motivar. O sea, si nosotros damos las indicaciones adecuadas a nuestro equipo, ¿vea? Eso nos ayuda a una comunicación efectiva. Y con eso logramos los conceptos de efectividad, de eficiencia y perfecto. Nada más. Perfecto. Ha hecho una narración clara, precisa, y Concepción lo ha hecho muy bien, ¿verdad? Ha narrado muy bien, se ha ido, en este caso, sobre cada una de las perspectivas. Excelente, excelente aporte, Concepción. Gracias. Ok, tenemos a Nelson Edgardo Sánchez. Nelson, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en lo personal creo que el tema que está desarrollando es bien amplio y todo está interesante, pero en lo personal quizás lo más importante para mí sería el tener el conocimiento y un análisis y poder tomar una buena decisión. ¿Qué más se puede desarrollar en muchos campos? En lo personal, pues, me desarrollo en área de no de atención al cliente, pero sí de prestar servicio al cliente. Entonces, en área de mantenimiento y soporte, pero en muchas ocasiones, pues, se tiene que trabajar, digamos, ya con los conocimientos, con todos los parámetros en servidores, por decir así. Y hay plataformas que son delicadas. Es delicado que
tenemos que decidir en algún momento y ya con los datos, con esto que nos ha reforzado, que tener datos específicos y que nos dan la oportunidad de tener un análisis, pues podemos, primeramente es el cliente, ¿verdad? Como decía nuestra compañera, que tenemos que tratar de darle el mejor servicio que se pueda. En ese caso, o en ese momento, pues hay etapas de que se ponen situaciones, eventos difíciles, que hay que tener el conocimiento para poder tener un buen análisis y tomar una buena decisión. Ya sea que se afecte o no se afecte al cliente, pero tomar una buena decisión, porque esto puede ser muy, muy significativo hasta el puesto que uno desempeña, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, uno como empleado, pues tal vez en ese momento uno ve la magnitud hacia el cliente, pero si uno con lo que nos refuerza y tiene un conocimiento, tiene datos, eso le complementa para poder tener un buen análisis y poder tomar una decisión o por lo menos dar una opinión a nuestros superiores, ¿verdad? Poderle decir que esta manera es el mejor análisis que se puede efectuar y se puede desarrollar esta actividad. En ese sentido, creo que me quedaría con eso. Excelente, Nelson. Creo que ha hecho un buen recorrido. Creo que ha hecho también en este caso con precisión cada una de las áreas en las cuales se puede poner en práctica. Bueno, para mí es un honor el estar compartiendo con ustedes. Les prometo que el día de mañana tenemos una conferencia que va a ser, en este caso, muy, muy, muy precisa, ¿verdad? Es una conferencia que nos va a permitir, si ahora hemos colocado un poco el fundamento, mañana estableceremos mucho más sobre la piedra que nos vamos a ajustar, qué es en lo que realmente necesitamos en las relaciones interpersonales. ¿Sabe que las relaciones interpersonales determinan mi futuro, determinan la influencia que tengo sobre los demás y determinan al final cuáles son los resultados que obtengo? Depende mucho de las relaciones interpersonales, qué cosas son las que yo debería de esperar. Así que les agradezco mucho el haber estado hasta esta hora, ¿verdad? Y el día de mañana les espero puntualmente, siempre a las 7 de la noche, ¿verdad? Puntualmente, normalmente yo me conecto casi siempre 10, 15 minutos antes, y va a ser un honor el poder estar con ustedes. Agradezco mucho la gentileza de cada uno de ustedes, así que feliz noche, buen provecho, ¿verdad? Para los que van, por ahí ya vi que pasaron unas pupusitas, ¿verdad? Ya vi que pasó por ahí unos frijolitos, ¿verdad? Así que buen provecho, ¿verdad? Entonces, para los que van a comer, y es un honor y un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, feliz noche. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gabriel.